Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscán desde Sweden Coffee en la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy, jueves 19 de julio, revisamos los hechos en caliente, bien caliente. En caliente, reacciones de José Serrano. El compadrito lindo reacciona al audio publicado por La Posta 36 horas después de guardar un silencio rotundo. Reacciona. A ver, vamos a contar la historia. Ayer promete al grupo asambleístas de país al cual se pertenece una explicación que no le había dado a nadie. Y envía una carta a la que La Posta tuvo acceso donde, en 9 párrafos, confirma que tuvo una cita con Chicaiza, confirma que se reunió con él en la presidencia de la asamblea, asegura que no le ha mentido a la justicia porque le había dicho a la justicia que sí conocía a Chicaiza y pues sí que lo conocía, asegura que esto es una infame persecución en su contra por haber luchado contra el narcotráfico, pero además asegura que pronto querrán vincularlo con la lacra del narcotráfico para seguir desprestigiando su nombre. Palabras textuales. La Posta publicó esta comunicación esta mañana. Minutos después, José Serrano aseguró que lo que le hacía público a Alianza País se lo hacía público ahora al país y envió una versión modificada donde quitaba lo de la posible vinculación con el narcotráfico en camino. El asambleísta Serrano asegura que mantendrá silencio mediático, que no se pronunciará ante los medios de comunicación y que dejará, bueno, que se defenderá, no dice cómo, de las calumnias en su contra. Mientras José Serrano reacciona, ayer el bloque de Creo en la Asamblea Nacional reaccionaba también diciendo, bueno, que están de manos atadas, que es que en la Asamblea Nacional, que poco se puede hacer, en este caso se puede hacer aún menos, es decir, nada. Lo único que pueden hacer como representantes de la voluntad popular cuando tienen una manzana podrida sentada en uno de los curules que comparten, es pedirle a la Fiscalía que investigue los hechos y, de ser necesario, levantar la inmunidad parlamentaria del caballero para que vaya a responder a la justicia. En silencio todavía la presidenta de la Asamblea y el presidente de la República, que es también presidente de Alianza País, donde, por cierto, hay cambios, mañana hablamos de aquello. ¿Qué puede hacer la Asamblea? ¿Van a seguir permitiendo que José Serrano comparta curul con ellos? Se lo pregunto a quien lideró la rueda de prensa ayer, el asambleísta Fabricio Villamar, por la provincia de Pichincha, del movimiento Creo. Buen amigo de esta casa, no se vayan. Gracias a todos por quedarse a la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Gracias por seguir a La Posta. Gracias a Hyundai, que ha sido patrocinador oficial del mundial más raro de la historia y de este programa de entrevistas. Sweden Coffee, por permitir el periodismo independiente. Bienvenido, Fabricio Villamar. Patrón. ¿Cómo estás? Bien, nomás. Agitadita tu asamblea, ¿no? A ver, yo siento que hay un momento de transición. Es decir, hablar de este tema del que vamos a hablar el día de hoy era imposible hace un año y medio. Y hay dos elementos para llegar a este punto. El uno es evidente que los vientos políticos han cambiado, que hay un mayor acceso a la información, que hay una mayor valentía también de quienes acceden a esta información como para poder presentarla. Y por otra parte, yo creo que también es necesario reconocer que el cambio de fuerzas dentro de la Asamblea también permite poder tener una respuesta
desde la oposición a este tipo de cosas, ¿no? Esto hace un año y medio era imposible. Entiendo. Esta mañana José Serrano rompe el silencio respecto del audio. Era importante tener su versión. Vamos casi que párrafo por párrafo, Fabricio. Lo primero, el título. El título de la comunicación que envía Serrano a su movimiento es: la persecución contra mí mañana será contra ustedes. Eso es lo que dice Serrano. A ver, lo que está intentando es adelantarse a los hechos. El decir, si ahora me persiguen a mí, mañana los van a perseguir a ustedes. Y que, por lo tanto, no se les ocurra levantarle la inmunidad. Me parece que así es como es un hay aviso. Que entenderlo. Es un aviso. Ahora bien, sobre este primer párrafo, entonces analicemos y más bien vamos con los refranes. El que nada debe, nada teme. Y por lo tanto, si es que de los 137 asambleístas hay algunos que estuvieron en altos cargos durante el gobierno de Alianza País y fueron excesivamente traviesos, a estas personas les tiene que caer el peso de la ley. Ya, hoy está siendo más dócil que ayer en la rueda de prensa, que te escuchaba una frase fuerte. No, la rueda, diciendo, no, voy a decir exactamente lo mismo. Que alguno de mis, como, de mis colegas van a salir de la curul a la cárcel. Y lo sostengo. Y lo sostengo porque ese es el camino que tienen que seguir. Pero ¿cómo se hace este camino? La Constitución hecha por Alianza País y la Ley Orgánica de la Función Legislativa hecha por la mayoría de Alianza País, que es un no prevén esta posibilidad. Entonces tú puedes estar sentado en términos figurativos y reales. Tú puedes estar sentado junto a un delincuente que sin que la asamblea pueda separarlo. El único, es decir, las causas por las cuales podrías separarle, qué sé yo, serían por haber tramitado temas administrativos, por tráfico de influencias, por ese tipo de razones. No existe entre las causas por las cuales tú puedas separar a un asambleísta el cometimiento de un delito común. Okay. No está. Ahora bien, el camino para que eso suceda es la vía judicial. Y nosotros lo que hemos dicho es: tenemos acceso a esta información que a propósito fue difundida por La Posta. Como organización política y como bloque de una organización política, podemos decir, ahí está, sigan nomás, veamos qué es lo que pasa, o asumir la responsabilidad. Y fuimos el único bloque que asumió la responsabilidad. Porque adicionalmente, y esto lo pongo también en blanco y negro, no hay muchos asambleístas que quieran meterse con Pepe Serrano. Pues. ¿Por qué? Porque se le atribuye, no sé si desde lo real o desde lo ficticio, el ser un hombre sumamente poderoso, el haber conducido a la policía y a la Secretaría Nacional de Inteligencia, el haber estado bastantes años en ese cargo, le confiere a la gente muchísimo temor respecto. Bueno, recordarás cuando Guacamacheno da la rueda de prensa suicida contra José Serrano, dice: cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, que son cosas que uno dice cuando, vamos, se le caen los pantalones del miedo. Bueno, en nuestro caso, así mucho que temer en esto no tenemos, ¿no? Y creo que tenemos que asumir el cargo con lo que viene, con lo bueno y con lo malo. Y parte de las cosas que hemos hecho desde el bloque de Creo es: hay este tema y lo que tenemos que hacer es ponerlo en conocimiento de la justicia. Segundo párrafo del comunicado de José Serrano, esto acaba de salir hace muy pocos minutos, os recuerdo. En segundo lugar, cito textualmente: atendí al policía R. Chicaiza, como recibí a otros ciudadanos de manera formal y abierta. Tanto es así que consta en el registro de agenda del despacho de la presidencia, que también ha sido publicado por La Posta. Y dice que él nunca ha hecho revisar a nadie, como diciendo, bueno, es normal que haya recibido el señor Chicaiza. Leo el tercer párrafo porque tiene que ver la parte importante. La petición de apoyo económico nunca se concretó. Y es posible que no se haya concretado. Pero ese audio lo que nos demuestra es cómo los policías que tenían acceso a los recursos de la SENAIN entendían cómo se los manejaba. O sea, básicamente, entra Chicaiza, se reúne con Serrano en la presidencia de la Asamblea. Lo cual también
para quienes estamos tratando de hacer un ejercicio legislativo honesto y decente, realmente nos molesta. ¿Por qué? Porque se utiliza la Asamblea y el despacho de la Presidencia para hablar no solamente con prófugos de la justicia, sino también ahora con encausados y reos de la justicia. Y para hablar sobre este solo tipo de solo por ponerme del lado de José Serrano, como es mi trabajo algunas veces, en ese momento el señor Chicaiza no era prófugo, ni reo, ni siquiera era investigado. Pero no estoy hablando de la reunión con la persona, sino de qué es lo que se dice en esa reunión. Y lo que se dice en esa reunión es que el señor Chicaiza va a pedir que le entreguen plata de la SENAIN. ¿Y cómo sabe un policía de línea que así se tiene que manejar la plata de la SENAIN? Básicamente porque así lo hicieron. Y va a pedir plata de la SENAIN y le dice, no le pido plata suya, no le pido plata del Romy Vallejo, no le pido plata de otro, le pido plata de la SENAIN. Para nuestra defensa. ¿Defensa de qué? De la acusación judicial por el secuestro de un ecuatoriano en el exterior. Entonces, no solamente hicimos esto de poner en conocimiento de la Fiscalía Anderson lo que publicó La Posta, sino que adicionalmente pedimos a la Contraloría que audite los recursos para saber en qué se utilizó esto y si es que su utilización fue ética o si es que es al menos indelicada, ¿no? Asegura José Serrano en su cuarto párrafo, el audio es parte del proceso que investiga la Fiscalía General y está en el expediente desde hace más de un mes. Esto abre muchas preguntas aquí. ¿Cómo es que esto está en manos de un fiscal general? Y aquí, a ver, ni a rendir versión al señor. No. A ver, aquí hay varios elementos. Dice que el audio es parte del proceso penal que investiga el fiscal general. Yo no lo sé, porque yo no tengo acceso al proceso. Esto no es parte del expediente, eso lo puedo confirmar. Bueno, yo no lo sé. Tú puedes confirmarlo, yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay un audio que es comprometedor, en donde quien antes hablaba con el prófugo de la justicia, Carlos Polit, ahora habla con el preso, Carlos, el policía Chicaiza, que si en ese momento estaba libre, eso es otra historia. Pero lo grave de esto es que de lo que hablan es de la disposición de fondos públicos para la defensa privada de los policías implicados en la comisión de un delito. Es básicamente, deme la plata de la SENAIN para pagarle a mi abogado que me defiende de lo que aparentemente el gobierno anterior les ordenó hacer. Y hay frases a las que Serrano no hace referencia, como cuando Chicaiza le dice, cuando ustedes pudieron meternos presos, nos dieron la mano. Sí. Yo no me explico, aquello. Me gustaría que el señor Serrano lo explique, ya dice que guardará silencio mediático. Última frase que cito de José Serrano. No dudaría que pronto me quieran vincular con la lacra del narcotráfico para seguir desprestigiando mi nombre y el compromiso con el que he servido y sirvo a mi patria. ¿Qué dices? Yo sobre esto tengo esta referencia frecuente a que el ex fiscal decía, si aparece un kilo de droga en mi carro ya saben por dónde vine. Ahora es Serrano adelantándose a decir, me van a vincular con la lacra del narcotráfico. Y hay una sensación pública de que el tema del narcotráfico estuvo rondando a los altos funcionarios de Alianza País. Hasta donde yo entiendo, este proceso del secuestro de Balda no es el único en el que se menciona Serrano, y a pesar de que no está directamente vinculado, entiendo que con la información entregada el día de ayer por el bloque, creo, para que puedan hacer las investigaciones pertinentes, se terminará vinculándolo. Entiendo que hay varios procesos más en donde se menciona a Serrano y que este ejercicio de transparencia podría llevar a que estos procesos finalmente se destapen. Pero volviendo sobre lo original, sí me parece preocupante adelantarse del señor José Serrano a decir ya me van a meter con la lacra del narcotráfico. O sea, podrían meterle con un delito de tránsito, podrían meterle con un delito administrativo, pero se adelanta a los delitos de narcotráfico. Veamos qué es lo que pasa. Si es que es así, o es clarividente, o también lo conocía. O adivina el futuro, o conoce su pasado. Es básicamente lo que estoy diciendo. La Asamblea Nacional puede reformar ese mamotreto de código orgánico de la función legislativa que la tiene de manos atadas. La Asamblea Nacional es una estructura hecha para no funcionar. La
El proceso de formación de la ley, hasta hace 10 años, se hacía en el pleno de la Asamblea. Entonces los asambleístas, los diputados que estaban dispuestos a aportar sus criterios, que siempre fueron una minoría, ¿no? Estos cuerpos siempre han tenido en más o menos el 10% de gente que está verdaderamente trabajando en la producción legislativa. Y el otro se ha vuelto. Y los otros están, o sea, están ahí. Pero a partir de la creación de esta ley orgánica de la función legislativa, como está concebida, la legislación se la hace dentro de las comisiones. Y se la presenta al pleno para que se la vote. Normalmente no votas la ley, votas el informe de la comisión. Y el único que tiene posibilidades de incluir algún texto es el ponente. Nadie más. Los otros 136 asambleístas, presidente de asamblea incluido, no tienen capacidad de meter un solo artículo. Por eso te digo, la asamblea está hecha para no funcionar. Es decir, la legislación hecha por 12 asambleístas, por 10, por 9, por los que sean miembros de la comisión. No es conocida, el proceso de legislación no es conocido por el pleno de la asamblea. Y por lo tanto, simplemente te llegan los informes, y en el informe tienes la posibilidad de que la gente agarre y te hace el discurso político, pero no tienes un discurso técnico. Claro. Y cuando se hizo un intento de reforma a la ley orgánica de la función legislativa, el anterior presidente de la República lo vetó totalmente. Y por lo tanto estableció un bloqueo para que se conozca por parte de la Asamblea. Me parece que no fue el anterior presidente, me parece que fue Lenín Moreno. No, fue el anterior presidente. ¿Seguro? Sí. Y por eso nosotros teníamos el bloqueo de que hasta el mes de mayo, si no me equivoco, no podíamos entrar en conocimiento de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bueno, pero ya pueden. Ahora ya se puede. Ahora bien, una vez que ya se puede, ¿qué es lo que tienes que reformar en eso? En primer lugar, posiblemente el proceso de formación de la ley. En segundo lugar, esto que nos atañe y que es lo que estamos conversando en este momento. Yo creo que hay que partir de la presunción de inocencia. Yo creo que hay que garantizarle a José Serrano la presunción de inocencia. Yo creo que hay que garantizarle a José Serrano y a cualquier ecuatoriano el debido proceso. Sí, yo creo sí, que eso es absolutamente necesario. Pero lo que también queremos, los que estamos fuera de la asamblea, pero seguimos lo que pasa allí dentro, es que cuando un asambleísta le ha mentido a la justicia y es descubierto por su propia boca, sí, señor, salga y dé la cara. Es esto. Pero además, como ha decidido guardar un silencio mediático, de los únicos que esperamos que no haya silencio es de la justicia. Nosotros hacemos un acto de valentía en los términos de cómo están concebidas las instituciones del Estado, en cómo se manejó la SENAIN, en cómo ha funcionado el aparato de represión del Ecuador. En el momento en que el número reducido de asambleístas que estuvimos ahí al frente para decir este es un tema que tiene que ir a conocimiento de la Fiscalía, lo hacemos. Ahora, la Fiscalía, con la noticia criminis, que es lo que nosotros hemos presentado, que a propósito, siempre pudo haberlo hecho de oficio. Siempre. Siempre pudo haberlo hecho de oficio. Es decir, yo no concibo un fiscal que no vea las noticias y que no se entere de que ha pasado pues esta información y que no actúe. Bueno, para salvaguardar cualquier posibilidad de que no vaya a estar bien informado el señor fiscal, nosotros le ponemos en conocimiento. Y una vez que esté en conocimiento, el fiscal puede, a partir de eso, iniciar una investigación, archivarla, porque también puede hacerlo, uh-huh, en un ejercicio de economía procesal, sumar esto a los procesos que estén en ejercicio en este momento. En el plano de lo real, José Serrano le dijo a la Asamblea, he conversado, cito textualmente, 3 o 4 veces con el señor Chicaiza, nunca sobre el particular, refiriéndose al secuestro de Fernando Balda. Eso es una versión falsa, como lo demuestra su propio audio, su propia palabra, que reconoce como cierto y no trucado. ¿Qué debe hacer la Fiscalía? La primera, más allá de los escenarios. La primera, verificar si es que las voces que están en el video. Ha reconocido que. Ok. Pero el hecho de que haya el reconocimiento de Serrano no significa que la Fiscalía tenga que tomarlo así nomás. Tiene que garantizarse de que esas son las voces. En segundo lugar, verificar si el contenido de esa conversación podría implicar al menos la intención del cometimiento de delitos. La tercera, que si es que esta conversación y en la temporalidad que sucedió, le permite al fiscal establecer si es que en la comparecencia de Serrano del mes de marzo
mintió o no. Y en el caso de que haya mentido, bueno, se abren otras posibilidades. Adicionalmente, se abre esto que para nosotros es necesario, que es el entendimiento de cómo se utilizaron los recursos de la SENAIN. Pero es que desde hace bastante tiempo nosotros, desde la oposición, venimos diciendo, sí, la SENAIN es la policía política del gobierno de Alianza País. Y cada vez que le he tenido al frente al señor Romy Vallejo, le dije, dígame usted, si es que utilizaron los recursos de la SENAIN para espiar a civiles. No, nosotros no hacemos eso. Por otra parte, nos ha llegado información de que habían alrededor de 15.000 líneas intervenidas. En un momento determinado, un exfuncionario de la SENAIN me pasó a mí un flash con la información de a quiénes habían seguido y para qué. Y tú tenías procesos de seguimiento desde candidatos a la alcaldía de otros partidos, seguidos por la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿O qué es, cuál era el historial de entradas y salidas del país de civiles? ¿Para qué? ¿Con el permiso de quién? ¿Judicializaron esto o no? Y hasta donde entiendo, me parece que el señor fiscal general era el fiscal asignado a las escuchas. Sí, pero ahí permíteme hacer una digresión porque conozco bien la historia. Había un sistema, hay un sistema de escuchas en este país que tiene varios subsistemas. Sí. Uno de esos subsistemas era la Operación Soberanía, de la cual estaba encargada Paul Pérez Reina, fiscal general de la Nación. Y era, por decirte, el subsistema legal en el que se trabajaba con orden judicial. La inteligencia para la protección del país. Evidentemente. Sí. Y había luego un subsistema enterrado, una inteligencia subterránea, en la que participaba Romy Vallejo y compañía, Ana Erazo, el mayor Paul López, bueno, una serie de personajes. Estos eran los que hacían las escuchas de... Las que no eran legales. Sí, sí, de Watergate. Llevamos meses hablando de la SENAIN, de los excesos de la SENAIN, de cómo se gastó el dinero de la SENAIN. El Contralor General de la Nación subrogante, Pablo Celi, en diciembre del año pasado prometió una revisión a las cosas auditadas por Carlos Poli. Hace 3 semanas la Contraloría volvió a decir que auditaría los elementos que se utilizaron para el espionaje dentro de la SENAIN. ¿Cuándo vamos a ver resultados? No, falta un elemento. Porque el día de ayer tuvimos la comparecencia del ministro del Interior, comparecencia reservada. Hay elementos que, como te imaginarás, se tienen que mantener en reserva. Los elementos que son públicos no tengo por qué mantenerlos en reserva. Y dije, bueno, aparentemente se habría utilizado plata de la policía, no de la SENAIN, de la policía, para el secuestro de Balda. Entonces, quiero saber quién es el responsable y qué es lo que está sucediendo con estas personas que administraron plata, que entregaron plata para el secuestro. Y a estas alturas ya es público y notorio que se utilizó plata de la policía, no de la SENAIN, de la policía, sí, para hacer esto. Bueno, ministro, al ministro del Interior. Mauro Toscanini. Dígame qué es lo que pasó. Y se apresuró a responderme a un subsecretario, a decirme que no pueden revelar esa información porque está dentro del proceso. Y resulta que nuevamente intentan esconder información respecto de las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos por la administración de los recursos para el cometimiento de ilícitos. Entonces la pregunta obvia es, ¿es el presupuesto de la policía secreto? ¿Esa fue una operación secreta y de seguridad del Estado? ¿O simplemente fue parte del giro normal de las actividades de la policía en donde para que el señor Chicaiza vaya y alquile un auto y se pague en un hotel y hagan contrataciones porque encima más tercerizan las actividades sin ilegales? De ley, no, ni nada. Además. Entonces, sí es necesario que se transparente esto. Toscanini no estuvo a la altura para responder esto, pero me parece que se abre entonces la posibilidad de llevarlo a fiscalización para que respondan de fiscalización. Por lo siguiente, si en el ejercicio de pesos y contrapesos, desde la legislatura, no tenemos acceso a la información, ¿cómo puedo verificar, pues, cómo puedo hacer realidad el ejercicio de pesos y contrapesos si me están escondiendo información? Entonces, si es que no lo presenta en una sesión reservada, que lo presente en una sesión pública y lo vamos a llamar a Toscanini a fiscalización. Pues me parece correctísimo. Además, me sorprende que el señor Toscanini esté escondiendo cosas. Es que es eso, pero además se lo dije. Está dentro de su obligación. Sí, señor, pero además se lo dije.
este esconder información es un acto de protección de violadores de derechos humanos y es un acto de protección de gente que ha abusado de los recursos públicos. Y por lo tanto, si no entregan información, se convierten en cómplices. Esto es lo que hay. Lenín Moreno ha guardado silencio. Es un presidente que habla poco, pero además de ser presidente de la República, es presidente de Alianza País. Vamos, que algo le interesará lo que pase con sus asambleístas. ¿A qué atribuyes el silencio de Moreno? Verás, yo siento que estas cosas no son casuales. Y el silencio de Moreno es básicamente, compadrito lindo, defiéndete solo. Y por el otro lado tendrías que atar esto a un tuit de Correa que desde el ático ya dijo, parece que Serrano está arrepentido de haber estado con Moreno. Entonces es un tratar de mover las filas, lo cual a estas alturas resulta desde lo estratégico poco conveniente. Es decir, traicionas a Correa, te vienes con Moreno. Moreno no te defiende y tratas de golpear la puerta a Correa, que Correa está cayéndose por varios juicios. Entonces, se están arrimando a un árbol muy flaco en un momento en donde las cosas se les van a caer. Cerramos el episodio del Compadrito Lindo. Vamos a ver si hay reacciones en el transcurso del día y las transmitiremos en La Posta. Ayer, muy por la tarde, llega el veto del presidente sobre la ley económica urgente. 27 días después, 66 observaciones, cambios notables o significativos a lo que había aprobado la Asamblea. ¿Has tenido oportunidad de revisar el veto? Porque son 158 páginas para comenzar. Comencé a chequearlo, pero tenía una entrevista con La Posta, así es que no alcancé a terminar. Pero te diré lo siguiente. Hasta donde yo entiendo, se confirma lo que yo dije en el debate. La gente que tenía capacidad de lobby fue y se metió en la comisión y pedían, no, a mí bájenme el ICE, a mí no me cobren el impuesto a la renta por 10, 15, 20, 30 años. Yo hago tal producto y por lo tanto quiero que me bajen el impuesto a los consumos especiales. Yo necesito que no me cobren... Fue un debate de la Feria de la Alegría eso, ¿no? Yo le llamé a esa la comisión de la carta Papá Noel. Porque todo el mundo podía llegar y pedir lo que le daba la gana. Y si es que tenías la fuerza y el lobby necesario, te ponían entre las cosas que se mandó en la ley. Y en el debate dije que ese proyecto de ley era una oda a la ingenuidad. Porque lo que salía de la Asamblea no necesariamente iba a llegar igualito después del veto del presidente. Y supongo que esto se estará confirmando. En otras noticias, el canciller José Valencia reinaugura la Academia Diplomática en el Ecuador, una de las aberraciones que había cometido el gobierno de Correa, decir, no queremos a nadie que estudie para diplomático, tráiganos puras cachiporreras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Qué tan necesario era tener nuevamente una Academia de Diplomáticos? Lo que pasa es que el Ecuador durante 10 años hizo del aislamiento una política pública. El conversar solamente entre los que piensan como tú te conduce a cegarte. Es decir, cuando todos piensan lo mismo, solo uno está pensando, pues. Entonces, resulta que cuando se abrazaban y se mandaban felicitaciones y loas y se construían monumentos entre Kirchner, entre Evo, entre el comandante Chávez, Correa y algún otro más centroamericano por ahí, resulta que terminamos en un aislamiento que pasaba por además agotar lo que la Cancillería ecuatoriana había sido. Y la Cancillería ecuatoriana había producido toda una línea de brillantes embajadores. Sí. La Cancillería ecuatoriana era bastante respetable. Pero además se entendía el servicio exterior casi como una conscripción. Eran funcionarios bastante mal pagados, pero con el orgullo y el honor de pertenecer a la Cancillería ecuatoriana. Y eran bien formados, porque tenías una escuela diplomática en el Ecuador. El cierre de esa escuela, evidentemente,
cerró las posibilidades durante 10 años de tener sí, una... Sí, degeneró el servicio exterior sí, en una especie de desagüe por el que enviábamos todo lo que sí, no queríamos señor. Mantener en el país. La esposa de fulanito, el sí, primo de exactamente. Fulanito, el ministro y se convirtió en el espacio de los premios para que los funcionarios que se caen, se caen para arriba. Claro. Entonces, votas al ministro que no sirve para nada, pero le mandas de ministro consejero, le mandas de embajador, le mandas de cónsul, le mandas para que nos represente en la UNICEF, le mandas para que nos represente en Naciones Unidas, en cualquier cosa así. Yo creo que hay buenas señales en la Cancillería de que esto está cambiando. Mira, hay digo, varios tú elementos. Fuiste muy crítico a María Fernanda Espinosa, nuestra buena amiga pelirroja que ahora está en la ONU y que ha dejado de ser un problema del Ecuador para convertirse en un problema del mundo. Con tal de que se vaya así, le vaya bien. ¿Puedes reconocer los méritos de José Valencia en este poco tiempo? Sí, señor. ¿Sí? A ver, pero es que además... Y como me conoces, yo a José Valencia lo conozco, qué sé yo, un poco más de 15, 20 años. Y he visto su formación. Y he visto que es un caballero que se ha ido preparando para este momento. Como varios más. Porque hay algunas generaciones de buenos diplomáticos del Ecuador, de la escuela antigua, más o menos contemporáneos conmigo, por eso te puedo hablar de José. Y yo creo que hay algunos elementos de cambio en la política ecuatoriana. Este es un elemento de cambio en la política exterior que creo que hay que reconocerlo. Y hay varias cosas que ha hecho José Valencia en el alrededor de un mes en el que está... Que nos hacen pensar que hay un la condena a Nicaragua, sí, el señor. Voto en la OEA. El respétennos, no se meten con lo que estamos haciendo, que me parece la condena que a los comentarios de sí, Evo señor. Y de Maduro. Exactamente. Lo que está pasando sobre el edificio de UNASUR, me parece que también pasa por la Cancillería. Entonces, el trabajo de la política exterior ecuatoriana está cambiando. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Posiblemente el punto más complejo sea cuando tengamos que trabajar sobre los TBIs. Son los tratados bilaterales de inversión. Que el Ecuador los denunció antes y que más o menos 8 o 9 países han ido a nuestras representaciones internacionales a decirles, vean, con lo que me están mandando, olvídense, no vamos a volver. Entonces, les va a tocar meter retro en los conceptos del relacionamiento internacional del Ecuador. Y eso en algún momento tiene que pasar por la Comisión de Relaciones Internacionales en la que yo estoy y en donde nuevamente se pusieron de acuerdo entre correístas y morenistas para repartirse esa comisión. Y les tocará meter retro. Es parte de las cosas que hay que hacer. Ok, tienes cambios en política exterior. Tienes cambios en política económica. Creo que tienes cambios en institucionalidad. Que obviamente no los enfrenta directamente al presidente de la República, bueno, pero sí lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ya? Y tienes cambios también en el espacio de legislación y fiscalización, que es la Asamblea, más tortuoso, más difícil. ¿Quieres decir que el gobierno de Lenín Moreno ha resultado ser el gobierno del cambio? Es un gobierno de transición, porque yo no te puedo decir que hemos cambiado, siguen siendo los mismos. La misma gente que gobernó antes... gobierna ahora, evidentemente han bajado algunos niveles de confrontación, pero son los mismos. Termino siempre las conversaciones con Fabricio Villamar con la misma pregunta, ¿ya te decidiste a la alcaldía? La decisión mía siempre ha estado, pero no es una definición que la tomo yo, sino que la tiene que tomar Creo. ¿Ha entrado y en esa definición para la pelea por la alcaldía en el movimiento Creo, en una alianza? Sí, claro que sí, pero ahí estamos en lo siguiente y te quiero comentar porque nuevamente no tengo por qué guardarme nada. Yo he planteado que los temas de Quito tienen que decidirse en Quito y existe una injerencia muy fuerte del presidente del partido para determinar quién tiene que ser candidato a alcalde en Quito. Y eso implica una falta de reconocimiento de los procesos políticos de la capital de la República. ¿Existe injerencia de César Montt? Sí, señor. Y me parece que aquí hay que salvar algunos elementos. En primer lugar, la necesidad de la reconstitución de la política quiteña, la nueva política quiteña. Porque si es que hacemos un análisis, en los últimos 20 años hay una pérdida de la representación del peso político de la capital de la República respecto del Ecuador. Hay un retroceso evidente. Segundo, en términos de organización política, si es que estas decisiones van a tratar de ser impuestas desde Guayaquil, evidentemente, van a saltar chispas. Y van a saltar chispas porque en el proceso de crecimiento de una organización política ya hay elementos suficientes desde adentro de la organización como para poder enfrentar esas candidaturas. Es un error... ¿Tú crees que es un error volver a una alianza en Quito? Pero, o sea, es un error tratar de entregarle candidaturas a otras organizaciones políticas. Pero es que es lo mismo que hicieron con Rodas.
Si es que no entendieron que lo de Rodas le hizo un daño a Creo y evidentemente a las intenciones... Okay. Carito les costó 9 curules, ¿no? Pero por supuesto, de las cuales hemos logrado recuperar 2. En los próximos días yo supongo que recuperaremos un parcito más. Pero el error se cometió. Y ese error no te puede conducir a que en un momento determinado algunos asambleístas que se sienten incómodos con la forma de manejo de César Monge terminen levantando picas en Flandes, ¿no? Con eso termino la conversación. Siempre es un gusto tenerte en el programa, Fabricio. Por eso eres el invitado que más veces ha venido. Gracias por acompañarnos. Mi conclusión de esta mañana, el punto final. Ante una crisis política no puede haber silencios cómplices. Se entendía, por ejemplo, el silencio de José Serrano, que es que no le quedaba cara al compadrito lindo para salir a defender lo indefendible. Por eso prefiere esconderse tras las letras de un comunicado en lugar de darle la cara no solo a los periodistas, sino a la población a la que se debe, a sus votantes. Ese silencio, esa mala actitud política de meter la pata y no poner la cara no puede replicarse en otras autoridades, en la presidenta de la Asamblea. ¿Qué piensa la presidenta? ¿Qué piensa la presidenta cuando mira hacia los curules donde está José Serrano? ¿Se siente bien? ¿Cree que comparte curul con una persona que le dignifica? ¿Qué piensa la presidenta cuando lo nombra como un representante de su partido? ¿Qué piensa el presidente de la República? Que dice poco, pero está obligado a actuar. Está obligado porque no solamente es el presidente de la República, es el presidente de Alianza País. ¿Cuánto más va a permitir que los miembros de su organización sigan abochornando la política decente? ¿Qué piensan los propios miembros de Alianza País, que están dedicados a hablar de cualquier cosa que tenga que ver con Correa y no de las propias, de los propios karmas que cargan en su partido? Despéjense ya los miedos, despéjense ya las taras, empiecen a hablar. Y hablar significa tomar posturas. De eso se trata la política. No eviten tomar posturas. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán y me acompaña mañana el consejero Dávila, del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que ha decapitado en una semana al Consejo Nacional Electoral y al Superintendente de Bancos. Que falta no nos hacen. Nos vemos aquí.